Los empresarios de Durango solicitaron al presidente municipal la evaluación del director de desarrollo urbano Tomás Héctor Mitre Camargo y del juez cívico Ernesto Aguilar, en reunión que se llevó a cabo este jueves 22 de febrero. Nos tienes felices, pero tienes varios funcionarios que nos tienen muy molestos porque no nos dejan trabajar. Esto no es personal, no es una cuestión mía, es una cuestión de prácticamente todos los que estamos aquí. Si no tenemos un problema, tenemos otro. Como estaba pactada la reunión con el presidente municipal, plantearon que hay funcionarios que no abonan al trabajo del presidente y se han convertido en una carga para sus acciones. Necesitamos que antes de que te vayas a buscar la senaduría para que sigas ayudando a Durango, nos ayudes removiendo estos elementos que han sido nefastos para el desarrollo de Durango. Como siempre, te reiteramos nuestro apoyo en lo personal, como familia, como negocios, pero estamos que nos dejen trabajar. Nos han hecho la vida imposible durante este año de administración estos dos funcionarios principalmente. Estoy hablando del director de Desarrollo Urbano y el director de Catastro. El presidente de Coparmex agregó que la seguridad en el municipio es un tema que les preocupa, ante lo cual no ven a Durango como una de las ciudades más seguras del país. Durango no es la tercera ciudad.